Okay, guys, I want to show you some notebooks that we prepared, for example, in order to start to use it inside the virtual machines that we provided. But you don't need to use the virtual machine itself. You can, if you already have root installed in Jupyter, you can run by yourself. But this is intended for people who are using the virtual machines in the Open Data Portal. Entonces, preparo este video para que puedan ver algunos ejemplos bastante sencillos pero útiles para comenzar a trabajar con los notebooks. La idea es que trabajemos dentro de la máquina virtual que se le ha sido asignada, digamos que se les ha sido propuesta para que descarguen. Pero si tienen root y si tienen Jupyter y todo lo que hace falta para correr un notebook dentro de su computador, también lo pueden hacer. Pero este video en particular está digamos, enfocado en que trabaje dentro de la máquina virtual. Por tanto, voy a comenzar desde ella misma. This is why I want to start with one of these virtual machines itself. So let me just start it. Y mientras esperamos que comience la máquina, I will explain to you that basically, for those that already have the virtual machine, you will have to download this small set of notebooks and some input datasets that we will use. Así que vamos a descargar un pequeño set de notebooks, son cuatro de ellos, con sus respectivos inputs para que así podamos trabajar con estos ejercicios. Yo les voy a mostrar una sola línea de comando que ustedes van a tener que ejecutar para poder obtener los notebooks a través de internet. Luego de que esa línea se ejecute, digamos, de que descarguemos, no hace falta internet en ningún otro momento para usar los notebooks. Eso es bastante importante, digamos, en caso de que tengan algún problema o sencillamente que quieran trabajar offline. So, we will download we will download these notebooks. This is in a single zip file, so it's compressed. And for that, we will need a single command line that I will show you, and I will post on the comments in this video below. After with just that single command line, you will download everything and uncompress, so you will be ready to work. After that is done, you will not need internet to work on the notebook in these examples. So that in case that you have any trouble with the internet or simply that you want to work completely offline because you are with your laptop upside. So basically we will do that exactly right now. And again, I will provide this line in the description so you can type it by yourself and execute it. Entonces, vamos a buscar esta línea de comandos para poder descargar y descomprimir el archivo. Así que con esta sola línea ustedes ya van a estar listos para trabajar. Las dejo en los comentarios también. Yo dentro de mi máquina virtual pues tengo ciertos folders y estoy dentro de notebooks. Y aquí dentro tengo un pequeño script que tiene esa línea. So I have a small script here that contains that single command line. So you can put in a script as well, but it's really not necessary. I don't want you complicate things more than necessary, so you will have one single line. Entonces, con esta única línea, que se las puedo mostrar, está dentro de este file archivo, vamos a descargar el archivo. Vamos a descargar el archivo, lo vamos a mover, cambio de nombre, lo vamos a desempacar y eliminar el compreso. So we will download, we will move the file, we will uncompress, and we will remove the compressed file. So essentially we will have just what is necessary. So we copy this. And look that before that I just have one folder, one file. So miren que antes de ejecutar la línea yo tengo simplemente un folder, un directorio y un archivo. Entonces, let's execute this line. It's downloaded it from internet. It's something like 32 megabytes. And after that, do the uncompression and remove that file. Así que son alrededor de 32 megas.
Me tomó unos cuantos segundos aquí. Y insisto, una vez que esto lo hayan hecho exitosamente, van a poder trabajar aún teniendo problemas con el internet, digámoslo así. So, now we have three files. The folder is called Cevale 2V Notebooks June 2016. Así que nos vamos dentro de este folder de Cevale. And once you are inside, you will notice certain files, and I will try to explain you each of them. Así que dentro de este directorio tenemos varios archivos y voy a tratar de explicarle cada uno de ellos. Let me start for that all the files that finish with the extension IPyNB means that this is a notebook that is run by via Jupyter. Okay, the other files that is the extension is that root is usually input files. The same with the files that are that CSV. This stands for common separate value. And there is one single file that is just a picture for an Atlas logo. Así que tenemos varios notebooks. Aquellos que terminan con epyenv son los notebooks en sí mismos. Están los archivos .root. Esos son input files, son archivos de entrada, son archivos que contienen los datos. También los archivos que terminan en CSV son archivos de input. Estos son, se traduce como datos separados por comas, valores separados por comas. Okay? Es bastante común en tablas. So, once you are here, what you need to do in order to run the notebooks. So again, this works perfectly fine in the virtual machine, but if you already have root and Jupyter, you have to do exactly the same command line. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para poder ejecutar los notebooks? Insisto, si ustedes ya tienen root y Jupyter juntos en su computador, la línea de comando es exactamente la misma. Root minus minus notebook. Root minus minus space minus minus notebook. We do that. Hacemos esto y inmediatamente se va a abrir el browser. Listando los archivos que están dentro del folder en el que se encuentra. So you will get immediately your folder is Firefox. I recommend to use Firefox, not to use Chrome in case you have it. Change it. You just can copy this line and paste it in Firefox and will work exactly the same. Les recomiendo que trabajen siempre en Firefox. Si se les abre en Chrome automáticamente, por ejemplo, ustedes pueden sencillamente copiar esta dirección y pegarla en el Firefox y cerrar la otra. Porque lo que está haciendo es que su terminal actúa como un servidor. Es decir, ustedes pueden abrir más de una. Okay? So, what this means is that your terminal is working like a server. So, you can essentially work, open sorry, more than one page of this. Entonces, empecemos uno a uno con los notebooks que les estoy entregando acá. Voy a ir a través de cada uno de ellos, voy a dar una pequeña explicación de las líneas. La idea es que ustedes, obviamente, vean este video, lo corran ustedes mismos y regresen a este video con más calma y vean de nuevo la explicación. Y si tienen algunas preguntas, pues lo dejan en los comentarios en el video o lo envían por email. So, I will go notebook by notebook. And we'll try to explain you what is the content inside, what each of the lines are doing in a generic form. The idea is that you can run the notebooks as I will do in a few seconds, a few minutes. And if you have any doubts, you come back to the video, you replay again, you try to understand what is happening. If you still just have some questions, you can still write the comments below or you can send an email. Okay? Entonces, empecemos con los archivos en Python, okay. Tenemos, ese es otro detalle, tenemos dos notebooks en Python y dos notebooks en C++. So we have two notebooks in Python and two notebooks written in C++. And so we will start with the Python, basically. Entonces, voy a empezar con crear un plot en Python, example. So create plot Python example. Okay. Entonces tenemos este primero que es crear un plot sencillamente en Python. Voy a ir primero en inglés
y después voy a ir en español. Así que ustedes ya, digamos, ya saben que voy a ir hasta el final antes de que tienen la explicación en español. De todas maneras, si entienden ambos idiomas, es excelente porque así van a poder tener la explicación dos veces. So we will start in English this time, and we will come back in Spanish again if you can understand both. It's even amazing because I mean it's good in the sense that you can have the explanation twice, so this can even improve the understanding of what is happening. So essentially, for Python notebooks, one of the key things here is that you have to have a Python 2 kernel here. This is on the top right. So again, this is a really set thought for you. You don't need to do that right now, but it's important if you want to create a new one to stay in the same kernel. Okay. So basically, you have some cells that are. I double click here, you see, I can write HTML code and it will be rendered. Okay. These kind of cells are called markdown here. Okay. And the other cells with the code, of course, are code. So I will just rerun this one. You see, you play here, you essentially run the line, you run the box, and what is the content inside will be executed. So the first thing to do is to import root, of course. I mean, you can write a notebook without need root, but if you use Python here. So we import root. The next thing that we do is to open a file. So you have two lines here in this box. One is commented, sorry. It's essentially the same file, but you can read it directly from internet. This is very useful because you don't need to have the file locally. You can, for example, comment out this one and comment this one and use on the top line and will be exactly the same, but you will have to have internet, of course. But the nice part is that you are reading the data directly from the internet, so you don't need to have a new computer. So anyway, it's inside the file, so this is why it's here. The next thing is to create a canvas with a certain values. To get the tree that is inside that n-tuple, the name of the tree is mini, okay? We define a histogram, and we call it just variable. Again, it's an example. And we define some binning, so four bins from 0 to 4. We have a loop here where we are looping in all the events in T. Who is T? It's in the line 4, and this is the tree. So this 4, this loop, is doing in all the n-tuple, in all the n-tuple that is, in all the events that is inside this n-tuple. And essentially, we are not doing any cuts. We're just saying fill the histogram that we just defined before. Outside the for, outside the loop, of course. And when it's done, just print done, just to be sure that it's finished. Okay, so it's in Python, it's very short. As you see, you just need two lines to do a complete loop here and fill a histogram. And after we draw the histogram and we draw the canvas later. This is very important. This sequence is very important because you have a canvas, okay? You create the canvas, you've created the histogram. I mean, these don't need to be in order, these two, because it's just a creation of the variable. But what is important is at the end, because once the histogram is filled, you need to draw the histogram on the canvas and the canvas on the notebook. Okay? So the histogram lives on the canvas, and the canvas can live in this graphical interface that is the notebook. Okay? If you try to draw a histogram without a canvas, you will not see anything, basically. So the loop is very short. Again, all this and produce this plot. What we are plotting right now is the number of leptons. So how many leptons, how many muons, or how many electrons are, or the mixing as well, are inside this n-tuple. So many of, as you see, this n-tuple doesn't have any event with zero leptons. So that means that at least one lepton was requested to fill this n-tuple. Many events have two, and a little bit here have more, like three. Okay.
The next line, as an example, it has to scale this histogram. So I will scale this histogram to 1. For example, that the integer, so again, the area below the histogram is equal to 1. And you use the function scale. So you get the integral of the histogram, divide it 1 into that, and scale the histogram to 1. And again, you draw the histogram and you draw the canvas. So in this time, we will see exactly the same histogram, of course, but where the area below is equal to 1. So you see how the scale changed here. And it's very useful because you can see that the 38%, more or less, of the events have 1 electron, but 60% of the events have at least, have 2 electrons or 2 muons on the mixing, and less than 0.5 have, in fact, 3. But you see the entries are exactly the same, the mean is the same, okay? So while we are scaling to 1, that can be very useful, especially when we are studying the shapes, okay, and the percentage values. And that's it. This is all the example. It's very, very simple, but I think with a lot of the lines that can be useful to be used in other more complex situations. Last thing, how we run this. So because it's already run, as you see here, I can go to kernel and say restart and clear output. So I can do this. It will ask him if I am sure I want to do that. And what we'll do is clean all the lines and remove any output that was produced before. So now our notebook is completely clean, yes? We can do cell by cell, so I can step on the first cell and write, and press play here, run the cell, or I can run all together. In that case, I go to inside the menu cell and I say run all. If I do that, the asterisk, the star here, means that the cell is waiting, okay? Or it's run, or it's waiting for the previous one. So as you see, it's very fast. It took, 10 seconds, 12 seconds to finish and create exactly the same plot, of course. So let me try one more time here. Entonces, como les decía, este notebook en particular está escrito en Python. Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta es que este notebook tiene el kernel en Python 2 acá. Esto está ya activado automáticamente, obviamente, para ustedes. O sea, el notebook está definido así, pero en caso de que ustedes quieran comenzar uno nuevo, asegúrense que tienen el kernel correcto. Este se puede elegir aquí, cambiar kernel, ¿ok? Entonces, después de ello, pues importamos root, que es importante, obviamente. La siguiente línea es el input file, abrir el input file, que puede estar local, como está justo ahora, o que puede ser leído incluso directamente de internet. La siguiente línea es la creación de una canvas. Se le da un nombre, se le da un título y se le da un tamaño. La siguiente línea lo que hace es leer el tree que está dentro del input. El input lo llamamos F. ¿Sí? Entonces, el tree, que lo llamamos T, es sencillamente obtener el tree que se llama mini y ponerle una variable T. Diseñamos, o mejor dicho, definimos un histograma, también el nombre del histograma, el título del histograma, la cantidad de bines y el rango de esos bines. Y el siguiente celda es prácticamente el análisis, digámoslo así. Es un loop en donde leemos todos los eventos en T, donde ya dijimos que este es el árbol, todos los eventos en T, y llenamos con una variable en particular. Nótese que dice T.lectonN. Es decir, nosotros tenemos que revisar dentro de la N tupla cuáles son los valores o los nombres de las variables. ¿Okay? Pero insisto, este video en particular es para que ustedes vean cómo funcionan los notebooks. Tenemos un print que sencillamente nos dirá cuándo acabe. Y esto es muy importante, lo repito otra vez. Hay que escribir o hay que dibujar primero el histograma y luego la canvas, ya que en esta, digamos, filosofía o en esta jerga, el histograma vive dentro de una canvas, ¿okay? No puede vivir por sí mismo. Y la canvas es la que se dibuja encima del notebook. Entonces, esta línea lo que está haciendo es dibujar el histograma en la canvas y esta dibujando la canvas dentro del notebook.
Y aquí se ve, la variable que estamos ploteando es el número de electrones en el tuple. Y se ve, por ejemplo, que no hay ningún evento con ningún electrón. ¿Sí? Entonces, hay un corte aquí, digamos, de alguna manera. Se llenó esta en el tuple con al menos un electrón. La siguiente cosa que hacemos es hacer un rescalar este histograma, que también es muy útil esta pequeña funcioncita o esta pequeña, digamos, set de instrucciones. Porque lo que hace es rescalar el área debajo del histograma igual a 1. De igual manera se dibuja el histograma, se dibuja la capa y el número de entradas, la media, la desviación estándar es exactamente la misma, pero ahora tenemos una escala cambiada, donde, insisto, lo que está debajo del histograma tiene que ser igual a 1, lo cual nos ayuda mucho a entender, por ejemplo, las proporciones, como por ejemplo el 60% de los eventos aquí, más o menos, tienen 2 electrones por dentro, menos del 40% tiene uno solo y menos del 5% tiene tres. Y ese es todo el ejemplo, con instrucciones bastante sencillas, pero muy útiles para poder crear cosas más complejas, para poder sumar más instrucciones acá y hacer un análisis más complejo. Y para correrlo, sencillamente podemos venir al kernel. Podemos restaurar y limpiar output, como lo hice en la parte en inglés, o podemos restaurar y correrlo todo de una vez. Esta instrucción lo que hace es ahorrarnos un poquito de tiempo, pero puede ser, digamos, si ustedes están viendo que está haciendo línea por línea, les recomiendo que usen el play o correr celda por celda. Pero si están seguros, como en este caso, de que funciona, lo pueden restaurar y darle a la celda. Lo que va a hacer es limpiar todos los outputs, como se dan cuenta, y automáticamente comenzar de nuevo. Hace todo el loop y regenera el histograma. ¿Okay? Esa es la versión Python de este análisis. Vamos al siguiente. So let's go to the next notebook before this video starts to be too long. So the other example in Python is here is a CMS example. So it's a real physics analysis. Here is we are making the upload the reconstruction of the dimune spectra of the CMS 2010 I think data. The reference here if you want to know more. But essentially what is we are doing is reading a CSV file from that data. Yes, it's here 2010. And again this file can be taken directly from the internet. So here using this line. Or in our case, just locally. I have it locally there. The set instructions are a bit more complex, but again, the idea is that you can take this as an example of how to read files and go directly to create analysis. As you see here, we are reading a different kind of file. So this file needs to be converted in some way to a root file. And this is what is happening in this bar. So when the file is converted into a fruit file, it creates a tree, of course, from that file, so where each of the columns in that file means a leaf into the notebook, into the tree, sorry. And now we can read that file here. And later it creates the invariant mass, so essentially doing the calculation of the invariant mass using the variables coming from inside as such as the energy, the px, you know, the x part of the momentum, the y and the c, doing some calculation, and basically at the end he draw the invariant mass formula, okay, and create the invariant mass plot. Just right after select some logarithm scale for both for the y and the x axis and draw the canvas. One more time, the canvas is created here, well, without any extra options. So this size is by default. Okay, you can define it as in the previous example. Just keep it like this. And as you see here, you essentially have the plot of the invariant mass of the dimune system for masses starting from technically zero, let's say, until 100 GV. So again, the idea is that you can rerun the example and see by yourself what is happening. It's Python as well. The structure are exactly the same here. So I will run it once just after I finish with the Spanish explanation.
Una vez más, tenemos otro notebook en Python. Este caso es un poco más complejo, hay muchas más líneas, digamos así, pero la idea es bastante sencilla. El ejemplo viene tomado de esta referencia, en la que pueden también ver más notebooks. Pero lo importante es que una vez más importamos roots. En este caso hay que hacer una pequeña conversión del input antes de usarlo, ya que el input es un archivo de texto separado por columnas, digamos columnas de datos, en vez de un archivo root. Entonces todo este bloque se encarga de leer el archivo, que puede ser leído por internet, a través de internet, perdón, está allí. Ustedes pueden descomentar esta línea y comentarla de abajo, por ejemplo, y usar esta de arriba. Pero ya que el archivo también lo puse en local, usamos ese. Insisto, esto es para que ustedes lo vean con más detalle, las líneas, pero básicamente lo que hace es leer el output y crear un archivo root. Aquí se crea el archivo y se lee. O sea, básicamente hay una parte previa a lo que ya se vio en el ejemplo anterior, donde ya estaba el archivo root para nosotros listo. En este caso hay una conversión primero. Luego, aquí no hay un loop, pero aquí lo que se hace es un cálculo para cada una de las filas, digámoslo así, de ese archivo, de la masa invariante de los dos lectones, de los dos mones en este caso, donde está la energía, la coordenada X del momento, la coordenada Y del momento, la coordenada Z del momento de esa partícula, del muón en este caso, y se le dice dibújalo. Entonces aquí se crea una canvas, aquí se le pide dibujar, como ven no hay una declaración explícita de ningún histograma. Bueno, perdón, en este caso aquí está, pero es distinta en aquella en la que primero se crea el histograma. Aquí sencillamente se le pide que lo haga directamente. Se dan algunas propiedades a la canvas, como que la coordenada, el eje X y el eje Y, ambos tienen coordenadas logarítmicas, y finalmente se dibuja la canvas. Como siempre, esto es lo último que se hace antes de obtener el dibujo. Y aquí tienen la masa invariante de los dos muones para datos de SMS del 2010, partiendo desde técnicamente 0 hasta algo así como 100 gigaelectronvoltios. ¿Okay? ¿Cómo corremos el notebook? Perdón. How we run the notebook? Essentially, exactly the same. We came to kernel. We can restart and run all, for example. So we'll clean the output and we'll produce it again. You can see as well how many seconds how many to take. Okay. So we start here. It cleans the output, clean the plots. And voila. We had in fact 100,000 events here, and it should take less than 20 seconds to produce this plot. Okay. Of course, this depends a lot on the hardware they are using, but again, the important thing that it should be seconds. Entonces pasemos al siguiente notebook para que los vean también. En este caso es un pequeño notebook que también convierte archivos, un archivo de comma separate values en root file y después produce un gráfico. In this case, we will have a notebook in C++ that read a CSV file, another CSV file, convert it to a root file and create a plot. So let's go there. Una vez dentro de no este notebook, estos son datos de Atlas en este caso. Aquí hay una línea que es muy importante, digamos, para poder interactuar con los plots. Lamentablemente, dentro de la máquina virtual, esta línea genera un error que no produce ningún problema en el resto del notebook, insisto. Si ustedes la quieren descomentar, lo pueden hacer. Y en principio, esta línea ayuda a poder interactuar mejor con los plots. Pero si ustedes están trabajando con root fuera de la máquina virtual, la pueden descomentar y ver si funciona correctamente. Insisto, sea que esté o sea que no esté, no interfiere para nada en los resultados del notebook. So I will go first in Spanish with this notebook and I continue in English so we can try to switch here. Entonces, la primera cosa que hacemos es hacer unos include, insisto, estamos en C++ en este caso. Include es varias cosas que vamos a tener que usar más adelante, como tstring, tfile, cosas para leer, para crear strings, para crear archivos en root, para leer, crear trees, etc.
Entonces, tenemos también la posibilidad de obtener este output desde Internet. ¿Okay? Esto está aquí, Open Data Visualization CropFilter Outreach.csv. Pero como el archivo ya está en local, yo comenté estas dos líneas que hay aquí. Si ustedes quieren probarlo, sin ningún problema pueden descomentar estas dos líneas. De hecho, lo voy a hacer para la versión en inglés, cuando lo recuerden, para que se vean que no hay ninguna diferencia. Pero como ya el input lo tienen allí, las he comentado para ahorrar tiempo y que no tengan conflictos en caso de que quieran trabajar offline. Entonces, aquí nuevamente hay una conversión entre, o va a haber una conversión entre lo que es el archivo CSV a root, se define qué cosas hay adentro, el nombre del archivo, el nombre del output, okay, y las columnas que tienen este output, que son básicamente tipo, channel. Aquí es importante porque si ustedes se van a descargar este archivo por internet, yo lo escribí aquí, ustedes necesitan remover la primera línea para que esto no les imprima un pequeño error aquí. Si se les olvida, ustedes van a ver el error, pero el error no, e insisto, no va a influir en el análisis tampoco. ¿Okay? Es simplemente una advertencia de que hay una columna extraña para, o una fila extraña para el root. Aquí hay un pequeño ls que fue hecho en el momento de hecho en el que yo creé este output y no en el momento del video. Esto lo van a ver que va a cambiar, obviamente. Bueno, no, perdón. Cambiaría si tenemos esto por internet. Este sí debe cambiar porque obviamente es recreado una y otra vez cada vez que corremos el notebook. Entonces, una vez que se ha creado el archivo root, una vez más se crea una canvas. Y aquí vamos a hacer varios tipos de plots. Aquí, como ven, podemos plotear directamente las variables dentro del archivo root sin hacer ningún loop, una vez más. Pero incluso creando algún corte. Podemos plotear el b-tagging versus el weight, versus los pesos. Siempre y cuando los pesos sean mayores que menos 999, que es un valor por defecto que hay cuando no hay un valor útil. Insisto, estas opciones las pueden investigar ustedes sobre Draw. Lo importante es que entiendan lo que pasa en el notebook. Una vez se hace draw a la canvas y tenemos una plot bidimensional. ¿Por qué? Porque decidimos plotear dos variables acá. De hecho, el ejemplo, no. Incluimos una plot tridimensional. En este caso, hemos querido plotear tres variables distintas. Disculpen. Tres variables distintas que van a ser la missinity, la masa de los dos lectones. Y el delta phi entre los dos lectones, siempre y cuando la m sea mayor que 0. Entonces, esta misma línea que crea, que llena la canvas, digamos que crea el histograma, uno también incluye qué variables y qué cortes quiero yo en ese plot, en ese gráfico. Finalmente, dibujo la canvas y ustedes van a tener una plot en tres dimensiones donde cada una de las variables que están escritas aquí van a estar aquí representadas. Esta es la met. Esta es la MLL, ¿sí? La masa de los dos lectones, y el delta phi entre los dos lectones. Finalmente, una tercera plot en dos dimensiones, donde en este caso hemos decidido plotear la masa invariante de los lectones versus el delta phi, siempre y cuando la med sea mayor que cero. Entonces, uno puede hacer gráficos bidimensionales de ciertas variables y cortando incluso en una tercera variable. Puede uno incluso colocar más cortes aquí, usando lógica como AND. Puede poner AND ML mayor de 0 también, por ejemplo. Y una vez más, dibuja la canva. Y aquí tenemos el siguiente gráfico. Entonces, lo voy a correr así como está. Y en la parte en inglés, lo voy a correr usando estas dos líneas. Entonces, Restart and Rerun. Una vez más, limpia el output, como ven, ya los plots ya no están. Corre cada uno de ellos. Aquí este asterisco me dice que está, digamos, trabajando, que está todavía haciendo algo. Y por lo tanto, aquellas de aquí más abajo tardan un tiempo más. Entonces, el primer plot salió en algunos segundos, mientras que el tercero y el cuarto les va a tomar un poco de tiempo. Ya veremos cuánto toma. Mientras estos vienen,
y estaré haciendo scroll para abajo constantemente, puedo comenzar la versión en inglés. So let me start the English version while we wait for the last two plots. In the case, it should be some seconds until the notebook is completely run. So here is it's a C++ notebook. In this case, we are using C++ style. The other key point is that we have a different kernel here. This is the root prompt kernel, okay? We don't need to include root, for example, here because it's already part of the kernel. So let me see if the plot finished at the end. Okay, there are the two plots. Okay, this took seconds. Como vieron, esto tomó un poco más de tiempo, quizás un minuto, pero no creo que mucho más que ello. So, in the English part, I was saying that, in the Spanish part, I was saying that because we have already the CSV file in local, I commented these two lines, but I will show you that it's really working even with these two lines uncommented. Because it's important that you understand that we can run, do save here, that we can get it from internet as well. It's key for this. So again, essentially what we are doing in these three boxes is convert the root file, the CSV file into a root file, okay, where each of the columns of the CSV has to be defined here. We can put a name to each of the columns, so the columns will be into the root file will be converted into a leaf, and the name of the leaf, the name that you define here, don't need to be the same that is inside the file, but of course it's good if you use the same basically. So I was saying as well that because this CSV file has in the first row the name of the variable, if we execute like this, we will see a small error here saying that root doesn't understand something about the first column, but of course it's perfectly fine because the first row will contain characters, while this is expecting integers and floats. But anyway, even if with that small error, it doesn't have any impact in the analysis. Okay, so don't worry if you see it. But the recommendation that I put here is that if you do this like this, you need to remove the first command, the first line. The outreach.csv. Maybe the need is just was an exaggeration, but just to prevent you to see errors and that kind of scare you here. Anyway, I will run it like this and you will see that nothing is different. So the next thing here, we just do an ls just to be sure that the file really changed. So as you see here, it changed with respect to the first explanation that was 2032, if I remember well. So this was hours later, the same day, by the way. Finally, we open that file and we start to play with the file. So we create several canvas here. The first canvas, which essentially plots two variables, and the variable has to separate with these two points, and we can even cut in the variable and define some style of the plots. And after the play, display or draw the canvas, and you can see here a b-dimensional plot as well. Again, this is the weight and the b tagging. So it's a very weird plot in the sense that this variable maybe doesn't have, they don't need to have a correlation, but it's just to show you how it works. Here I produce a 3D canvas of a 3D plot. Basically, in this case, we plot the missing ET, the mass, the variable mass of the two leptons, and the delta phi between the two leptons. And even we apply some cuts, we can say, okay, while the missing ET is greater than zero, just to be sure that we are not taking weird values, let's say, no? And we plot the canvas. In this case, we will obtain a 3D plot where each of the axes has one of the variables. And again, a two-dimensional plot, when I show you two different variables, the variable mass of the two leptons and the delta phi between the two leptons, while the missing ET is greater than zero. So this example is just to let you know that you can even apply cuts in other variables than those that you are plotting, okay? Even if you can add more cuts here. You can apply using AND and OR. You can request more things here, like the missing ET greater than zero and MLL greater than 10 for if it's useful again into the analysis and produce the plot. So this can be very useful, and the difference
The thing is that we are not using loops here yet. No, by the way, the continuation of this notebook that is under construction will do exactly that. We will do a loop here, but this is very already very useful. We're producing preliminary plots and try to do a quick analysis of what you have inside. So I will run this time the notebook one more time, and we will see this printing that I mentioned you before. So let's restart and run all. So again, all the output is removed, and this is start to work here. So here is the first thing. So it's kind of warning that says that I couldn't read formatted data type. So this is just because the first line, the output, is was taken from the internet. So yes, essentially these numbers change as well. This says, for example, 8/21 of January. So it was the moment was originally created that file. So this is, I would say, between brackets, proof that this root this file was really taken from internet and not the written locally. The other thing that you can see here is that when you do system, so that means that you are executing command line and not C++ lines, but system lines, you see how it works, the wget command here. So you can see that this was really download at 7 MB/s. So it took a little bit more, 1 second to get that file. Okay. The other interesting observation here is that the CSV file is much bigger than the conversion to root file. So this is a key thing in root, a part of all the internal structure of the structure of the data, is that the compression is much, it's compressed the data with respect to a text file in a factor of more than 2, as you see in this case, okay? And again, this warning, let's say, here, this complaint here, doesn't affect the plot that we create, and we already explained, and neither the other two, okay? So let's go to the last notebook. So vamos al último notebook que tenemos acá. Este se llama micro o pequeño, análisis de física de alta energía en C++. Ese es un notebook un poco más pequeño, digamos, un poco más grande, perdón, pero es todavía para dar el ejemplo. So this is a notebook to explain a little bit more how it will look a physics analysis here. Of course, it's yet an example, but it will be very useful for a starting point, for example. I will start with the English version first this time and continue in Spanish. Saying exactly the same, and with this time we just finished the tutorial, this presentation basically. Entonces voy a darlo primero en inglés, luego vengo a la versión en español y terminaremos con esta explicación del contenido de los notebooks que les estoy dando a conocer para que comiencen a trabajar con ellos. So again, it's C++ notebook. We have several includes, very standard, especially Stream, Studio, and UStream. In this case, we are creating something that is really, really useful. This is a T-chain. And again, I will not go into the detail of each of them very deeply, but it's important to say that a T-chain allows me to include more than one input. As you saw in all the examples before, we use only a single root file. But the T-chain, and this is why the name chain, allows you to connect more than one end-to-pole into a single new tree, a macro tree, let's say, and do an analysis that uses more than one root file. Of course, all the trees, or let's say, the structure inside the root file has to be the same. So it has to contain the same variables and the same number of the tree, etc. So it can be, has to be the same kind of data, no, basically. So in this case, we are reading one output directly from the internet. So again, you can comment out this line and comment this one and get the file from local because we have it. I will do that in this case in the Spanish explanation, so you will see that you can do, again, reading directly from the internet or using the file that is locally. The file is a little bit different, but for the terms, the example is completely equivalent.
So we have some definition of some variable here, because again, in this case, we are extracting variable by variable that is inside the tree and putting it into vectors and putting it into variables that we can really work with in the analysis later on. So we define some variable at the number of lecton, the charge, the type, the PT, the eta, the pi. And what we are doing now is to, for each of the branches inside this chain, we assign it one of those variables here. Okay, so of course, if you want to include a new variable that is inside the root file that is not here, we need to define a new variable to host it. This is a vector, or if it's a scalar, and select the correct branches here. Okay, so you can use these two boxes to do the analogy if you want, in order to include a new variable that is in the data that is not here. We create a single histogram. So of course we can multiply this line and change the names and create many other histograms, but for the example I create just one. Finally, we have the number of entries and we plotted, we printed here just to show you how many events we have and how many are used. So essentially, since for many of the analysis that you will do, you have to test many cuts, so usually it's not necessary to run on all the data because you have to wait a lot just to test something very simple. I include this small function here where you can define the fraction of the data you want to read. Here, for example, this total file have, let me see, close it, 7.5 million, while we are using just the 10%, so 50,000 events, sorry. And this is what is written here. So corresponding to the 10% of the total, you can increase this to 1, for example, if you want to run in all the 7.5 million. But again, in terms that you are testing a new cut or doing some tests, you don't need to do it for all. But always use a decent amount of numbers. Several hundreds of thousands is a good number. So here start the analysis itself. Let's call it like this. So start the loop from 0 to the events to run. That again, we decided here will be just the 10%. And we start to ask questions to the data, basically. We start to create some cuts, create some selection. So the first selection is that we requested that the event has at least 2 lectons. As you see, it's greater than 1 here. The number of lectons has to be at least 2. We request that the 2 leading lectons, and this is the fact that the lectons are living inside a vector. So we take the position 0 of the vector and the position 1 of the vector, and we say while the type is the same, I leave here some comments. So let's read it basically. Leptons of the same family. So that means that have to be 2 electrons or muons. And again, those are the 2 most energetic leptons in the vector. It's already ordered in this way. I sort in this way. The next question that we do is that they have to be opposite charge. So we're trying to reconstruct the C boson basically here. So the 2 selected lectons must have an opposite charge. And finally, we get the variable PT, but we convert it in PT in giga electron voltage, GeV. Basically, by definition, by the standard, let's say, definition of the Atlas data, and it's pretty sure all the LHC data is that the standard value for the energy is mega electron voltage. So we convert it to giga electron volt, and this is what is done this line. Finally, we fill the histogram with that value. Again, we create a canvas. We draw the histogram inside the canvas, or after the canvas is defined. And finally, we draw the canvas. After that, you will see the plot. And again, this is the PT of the leptons, okay? And we have it here. So again, the mean value 51 giga electron volt. We can define, of course, we can write legend, we can write the axis, what this means, the number of events. Of course, it can be customized, and Root have 1,000 of tutorial how to do that. So, okay, I can run like this, and again, in the Spanish version, I will run with the dataset in local. So, restart and run all.
It will clean these plots. And again, in this case, we are looping in, well, what was the number again? 750,000 events. Here, so it will take some second, and we are requesting 1, 2, 3, basically 3 different cuts, 3 different things into the data. But in any case, as you see, it took seconds, maybe 30 seconds to do this, the plot one more time. Remember this number if you can. This is the 51.37, because we will use another data in the Spanish version, and will be interesting to see how it changed. Así que en este notebook, que insisto, estamos una vez más trabajando en C++, tenemos que incluir algunas cosas. Vamos a ir un poco más rápido aquí para que no se aburran, pero lo importante es que vamos a crear una tchange. En este caso, es una función muy valiosa y lo van a ver más adelante si continuamos trabajando con estos recursos en línea de Atlas Open Data. Es que la tchange nos permite concatenar, esa es la palabra, por eso se usa chain here, concatenar más de un archivo root. Y esto es muy útil cuando uno está haciendo un análisis serio de física de alta energía, en el cual uno tiene muchas en tu pod, con la misma estructura de datos por dentro, obviamente, es decir, tiene que tener el mismo nombre, el tree, y las mismas variables del tree, no el mismo contenido, pero tienen que tener la misma estructura para poder ser analizados, ¿ok? O como decimos nosotros, tienen que ser peras con peras, manzanas con manzanas. Definimos, entonces, definimos la tchange. En la versión en inglés decía que podíamos leerlo directamente del archivo local o el archivo a través de internet. Yo voy a usar, como ya vieron antes, yo corrí el notebook como está y nos dio sin ningún problema. Esta vez yo voy a cambiar esta línea para usar el archivo que está en local y descomentar esta. De hecho, yo no necesito descomentar esta, pero ese es el beneficio de la tchange. Si yo hago esto, básicamente va a sumar esta netupla y esta netupla a mi análisis. Esto no crea ningún conflicto como lo creaba anteriormente. Es decir, porque anteriormente si dejábamos las dos abiertas, podía crear algún problema en el código o podía crear una netupla con el doble de los mismos eventos, ¿sí? En este caso no, estamos haciendo una concatenación de dos netuplas distintas, ¿okay? Pero lo vamos a dejar así para demostrar que funciona también con el archivo que está en local. Esto se guarda automáticamente, por cierto, pero yo siempre, digamos, creo que es una buena costumbre siempre guardar, ¿no? Algo que hacemos para casi cualquier cosa que hacemos en el computador. Definimos algunas variables aquí. Estas variables básicamente lo que van a hacer es los receptores, digamos, se van a ser los contenedores de las variables que vienen dentro de la entupla. Entonces, se lee cada una de las branches, así que cada una de las ramas que están en ese tree, y se le asignan a estas variables. Estas variables, insisto, son necesarias para poder extraer los datos de la netupla y ponerlos en variables que después vamos a usar en el análisis. Entonces, estas dos cajas las pueden usar ustedes como ejemplo para sumar más variables que están dentro de los datos, pero que no están aún definidas aquí, en caso que ustedes quieran sumar más cosas al análisis, ¿ok? Es muy importante que ustedes entiendan este notebook y lo corran varias veces y jueguen con él. La siguiente parte es crear unos histogramas. Yo creo uno solo en este caso. Doy algunas cosas como el nombre, obviamente, el título, que pueden ser diferentes. El título, insisto, es la parte más visual, es la parte más para el humano. El nombre es para la máquina, para el computador. El número de bines y el rango de este caso. Como voy a plotear el PT en gigaelectronvoltios, lo ponemos de 0 a 200 aquí y le damos un color, ¿no? Podemos maquillar el histograma antes de llenarlo, justo después de producirlo, por ejemplo. O este maquillaje se puede hacer justo antes de dibujarlo. Finalmente hay un par de cajas que lo que hacen es leer la cantidad de eventos en esa netupla, o en esas netuplas que le estamos dando. Y hace un pequeño printing. Aquí lo que le quiero es una función que yo le inserté. La idea es que cuando uno está probando un corte nuevo, una selección nueva, una idea nueva, no necesariamente hace falta correrlo en todos los eventos, pero sí en un número decente de eventos. Como esta netupla tiene, o la que estaba descomentada, recuerden, tiene alrededor de 7, alrededor no, tiene 7 millones y medio de eventos. Yo decidí correrlo solamente en el 10% de esos eventos, es decir, en 750.000 eventos, y eso es precisamente lo que imprime acá.
Ustedes pueden variar este número y poner 1 si quieren y correrlo en todos los eventos, ¿no? Una vez que, por ejemplo, estén seguros de que quieren usarlos todos. Aquí en la parte 9, en la línea 9, finalmente está el análisis, digámoslo así, donde vamos desde 0 hasta el número de eventos que hemos decidido, porcentaje, y hacemos una selección. Entonces, pedimos varias cosas al evento. Primero, le pedimos al evento que tenga al menos dos lectones. Aquí dejé unos comentarios en inglés acerca de lo que está haciendo cada corte. La siguiente pregunta es que los dos lectones con más PT, esto es porque la netupla ya está ordenada en donde el mayor de mayor a menor PT en los lectones, lo mismo para los jets. Entonces el 0 y el 1, que son los primeros dos valores del vector, yo decido que esos van a ser los dos lectones a usar. Insisto, puede ser cualquier otra cosa, pero en este ejemplo estamos tratando de reconstruir un bosón Z y esa es una selección normal para esto, ¿no? Entonces los dos tienen que ser de la misma familia, es decir, o dos electrones o dos muones. Finalmente, una tercera selección, yo les pido a cada uno de los eventos que esos lectones, ya una vez más los mismos, tienen que tener carga opuesta. ¿Okay? Entonces la carga de uno es distinta a la del otro. Finalmente, finalmente hago una conversión de unidades, porque por defecto en la mayoría de las netuplas de Atlas y estoy casi seguro que de los demás experimentos del LHC, ellos vienen, las unidades de energía vienen usualmente en megaelectronvoltios. Nosotros vamos a plotear en gigaelectronvoltios, que es lo usual en este tipo de rangos de energía, por eso se debe dividir entre 1000 y finalmente se llena con esta variable, divide entre 1000, el histograma. Terminamos el análisis, ahora creamos un canvas. Dibujamos, insisto, el histograma dentro de la canvas y finalmente dibujamos la canvas en sí misma. Y lo tenemos aquí. Es el PT de los lectones. ¿Okay? El PT del lectón, en este caso el del little lectón, el PT, perdón, del lectón más energético en cada uno de los eventos. Les decía en la parte en inglés que quiero acordar este número porque ya que vamos a correr el notebook con otro input, este número deberá ser distinto. Entonces vamos a correrlo una vez más. So let's run this with another input. We clean and run all. Limpiamos y corremos todo. Vemos que la plot es limpiada. Esto fue muchísimo más rápido porque el input que usamos, el que está en local, tiene solamente 125.000 eventos. Al haber usado solo el 10%, pasaron a ser 12.500 eventos. Pasó en menos de 5 segundos, llenó un plot y el número aquí ha cambiado. La media hora es 67, casi gigaelectronvoltio. Es decir, esta netupla tiene, en general, electrones más energéticos que aquella otra que usamos antes. Así terminamos con la descripción de los cuatro notebooks que les dejé. Entonces, lo que voy a hacer es cerrarlos todos y apagarlos. Y lo demuestro para ambos. So now I will close all the notebooks. As you see, saves automatically, but I recommend you to always save by hand as well. So I will close all, and I will turn off all the notebooks and close the session, close the virtual machine. So you see how you can, once you are done, you can close everything and turn off the virtual machine and come back to your computer. Entonces vamos a ir hasta el final, incluso apagando la máquina virtual, así ustedes pueden volver a su computador normal. Entonces, cierro uno por uno. Aquí, en esta parte, como se dan cuenta, ellos continúan estando corriendo, aun cuando estén cerradas la pestaña. So they will continue be running, even while the tab is closed. Ustedes se van a la tab que dice running. Nos vamos a la pestaña que dice running. Sorry, let's go to the tab that says running. And we can turn off one by one here. Y podemos apagarlos uno por uno. Es muy importante que hagan esta limpieza, digamos así, no dejen nada corriendo. Y cuando ya estén todos apagados, so while all is run, all is stopped, sorry, all is closed, we can close the browser, basically. Cerramos el navegador.
Recuerden que la terminal servía como y sirve aún como un servidor, la redundancia aquí. Es decir, esto continúa rodando aún cuando ustedes cierren el navegador. So remember that the terminal is acting as a server, as an internet server, let's say. So even when you close the browser, this is still working. So we need to stop the server. So we need to stop not just the navigator, not just the browser, but as well the terminal. Entonces debemos parar el servidor, no solamente el navegador. To do that, we do Control C. Para hacer esto hacemos Control C. Y él va a preguntar algo acá, que si de verdad queremos hacerlo. If, as you see, if you don't reply fast, they will say, okay, it will resume operation. Entonces, si ustedes no responden en 5 segundos, él va otra vez a, digamos, a activar el servidor. Es una protección en caso de que ustedes hayan hecho esa control C no a propósito. Entonces, finalmente hacemos control C de nuevo y apagamos. So we do it again and it closes. So now it's shooting down all the kernels, but we are already shooting by hand. But anyway, just to make a clean close of this. Finally, we close the terminal. Finalmente cerramos la terminal y podemos apagar la virtual machine. We can turn off the virtual machine. Entonces, dejaré la descripción. Perdón, dejar sí, en la descripción, en el video, en la línea, la única línea que deben ejecutar para obtener ese folder y poder comenzar a trabajar con los notebooks. So, check out the description, what is the line, the command line that you need to do in order to start to download and use the notebooks. And send any questions in the comments or in an email. I really hope that this will be useful in order to start to work with the notebooks and our datasets. Entonces, nada, espero que les sea muy útil, les sea útil para comenzar a trabajar con los notebooks y cualquier pregunta, ya saben los canales de comunicación. Y muchas gracias por estar allí. Thank you very much for the attention and for all the time.